Some of you are present with us in person, and some of you are following these hearings through the webcast. This is a special session of the Inter-American Commission on Human Rights. It's the 152nd special session being held here in Mexico. And I especially want to welcome the distinguished representatives of the state of Costa Rica, led by Dr. Gioconda Ubeda Rivera and her delegation, and also the many different civil society participants who are joining us today, who will have an opportunity to introduce themselves and their delegations as well. A nombre de mis colegas y del personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deseo darles la más cordial bienvenida a aquellos que se encuentran presentes aquí y aquellos que nos acompañan a través del webcast en esta sesión extraordinaria número 152 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera darle la bienvenida a los distinguidos representantes del Estado de Costa Rica y a la distinguida sociedad civil que participa en esta audiencia. This hearing relates to the human rights situation in Costa Rica, and the webcast is being transmitted in Spanish. Esta audiencia se relaciona con la situación de derechos humanos en Costa Rica y el webcast se está transmitiendo en español. We'll receive information during this hearing on the situation of persons deprived of liberty and the situation of migrants as well. Durante esta audiencia recibiremos información acerca de la situación de las personas que están privadas de su libertad y la situación de los migrantes. Let me introduce you to my colleagues sitting with me at the table. Permítame presentarles a mis colegas en la mesa. The first vice president, Commissioner Rosemarie Antoine. La primera vicepresidenta comisionada, Rosemarie Antoine. Commissioner Felipe González, second vice president and rapporteur for the rights of migrants. Comisionado Felipe González, segundo vicepresidente y expresidente y relator de derechos de los migrantes. Commissioner José de Jesús Orozco, former president and country rapporteur for Costa Rica. Comisionado José de Jesús Orozco, expresidente y relator de país. Commissioner Rosa María Ortiz. Comisionada Rosa María Ortiz. Commissioner Paolo Vannucchi. Comisionado Paolo Vannucchi. And Commissioner Jim Cavallaro, who is the rapporteur for the rights of persons deprived of liberty. Y comisionado Jim Cavallaro, relator de derechos de las personas privadas de su libertad. I'm also accompanied by Emilio Álvarez y Casa, the executive secretary. También nos acompaña el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. And the deputy executive secretary Elizabeth Abi Merced. Y la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi Merced. The commission will have 7 hearings during this period of session. La comisión celebrará otras audiencias. All relate to the human rights situation in Central America. Todas relacionadas con la situación de derechos humanos en América Central. As is our practice, como es la práctica usual, we consider the human rights situation in the region we are visiting. Consideramos siempre la situación de derechos humanos en la región que estamos visitando. But not the state in which the hearings are being held. Pero no la del estado en la cual se están celebrando las sesiones. These public hearings are a very important tool to monitor human rights in the Americas for the Commission. Estas audiencias públicas son una herramienta muy importante para que la Comisión monitoree los derechos humanos en las Américas. They provide us with up-to-date information and give the states an opportunity in real time to respond and share information with the Commission. Nos proporcionan información actualizada y les proporcionan a los estados la oportunidad en tiempo real de responder y compartir la información con la Comisión. And in many cases, the Commission follows up these hearings by seeking additional information. Y en muchos casos la Comisión da seguimiento a estas audiencias buscando información adicional, preparing reports and arranging
monitoring visits. Preparando informes y haciendo arreglos para visitas de monitoreo. Again, welcome to you all, and I wish to invite the representatives of civil society to make your presentations and to begin by introducing yourselves and your organizations. Nuevamente, bienvenidos a todos y me gustaría que los representantes de la sociedad civil nos dieran sus presentaciones, no sin antes presentarse y presentarnos a sus organizaciones. The floor is yours. Buenos días, señoras comisionadas, señores comisionados, representantes estatales, representantes de organizaciones y público en general. Mi nombre es Berta María Guevara y represento al Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES. En la mesa me acompaña mi colega Fidelina Mena, que es acreditada por la Asociación Sindical Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP de Costa Rica. En conjunto, estamos realizando un proyecto que se denomina Trabajadores y Trabajadoras Migrantes Ejercen Sus Derechos Laborales, que se está ejecutando en los países de Belice, El Salvador y Costa Rica. En tal razón, acudimos a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer los obstáculos que presentan las personas trabajadoras migrantes en Costa Rica para ejercer sus derechos laborales debido a los grandes retos y debilidades de las instituciones de gobierno en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Costa Rica tiene un amplio cuerpo normativo que regula las relaciones entre las personas trabajadoras y los empleadores, sin hacer distinción alguna en relación a la persona trabajadora migrante. Sin embargo, dichas leyes, al ser de amplia interpretación, se vuelven instrumentos que no son utilizados para el real y actual beneficio y otorgamiento de derechos, como es el derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias para la persona trabajadora migrante por parte de los entes empleadores y gobiernos. De igual manera, se desconoce de cuántas de estas personas están en condición irregular, porque a la fecha no se cuenta con una base de datos que refleja la contratación de la mano de obra migrante en condición irregular, y mucho menos que brinde información bajo qué condiciones realizan su trabajo. Esta no está siendo realizada por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como ente rector, ni por el Departamento de Migraciones de Labores del mismo ministerio. Compromiso que fue adquirido hace 3 años por parte del Estado. Hasta aquí mi intervención y continúa mi colega de Costa Rica. Buenos días, señores comisionados y señoras comisionadas, Estado presente y público en general. Siguiendo la presentación, para indicar el grave problema del aprovechamiento y explotación de la mano de obra migrante por parte de los entes patronales y la situación de claro conocimiento que tiene el Estado, específicamente en los sectores de trabajo doméstico, construcción, agricultura y seguridad privada. Se dan graves afectaciones a las jornadas laborales que son exorbitantes, largas y abusivas, trabajadores que llegan a laborar hasta 36 horas seguidas en su sitio de trabajo, sin el pleno reconocimiento de sus horas extraordinarias ni el salario mínimo establecido por ley, no siendo casos aislados, sino que constantes y recurrentes por esta población, violentándoseles por el aprovechamiento de su estatus irregular, lo correspondiente también al derecho de salud y la jubilación, ya que el país, si la persona no cuenta con un documento de identidad migratoria, no es sujeto de estar insertado en la institución correspondiente del Seguro Social. Por lo tanto, el ente patronal costarricense o la empresa transnacional, si aprovecha dicha condición para no desembolsar de su patrimonio y su ganancia el pago correspondiente y obligatorio del derecho a la salud. Situación que a la vez genera xenofobia en el país, al responsabilizar a la persona migrante del pago de la carga de seguridad social y no así al ente empleador. En el caso del derecho de la sindicalización, en el sector migrante es orillado a ejercer este derecho de manera clandestina, pese a estar reconocido legalmente en el país por los convenios 87 y 98 de la OIT y están ratificados en el país, este no puede ser ejercido a plenitud por estar condicionado patronalmente a un despido en caso de darse cuenta que están afiliados. También es sabido por el gobierno que la reclamación de las prestaciones laborales queda en un hecho de mera expectativa de derecho,
puesto que tanto en el Ministerio de Trabajo, así como en las instancias judiciales laborales, se ha vuelto facultativo para los entes patronales, no teniendo el Estado costarricense ningún instrumento o mandato que haga coercitivo y demandante y exigible el pago de las prestaciones laborales, ya que en las ejecuciones de sentencias, si el empleador tiene patrimonio o se da la quiebra, no hay ningún mecanismo que haga responsable al empleador por el pago de estas prestaciones laborales y el empleador sale exactamente sin ningún colón. El Estado costarricense también se comprometió ante las instancias internacionales y con la misma clase trabajadora a la aprobación de una ley progresista, la Ley Procesal Laboral, que es una ley que genera mayores beneficios a dichos trabajadores con una regulación amplia, sin que pueda tener, ir en detrimento de estos derechos irrenunciables. Y a la fecha, el Estado sigue sin honrar su palabra. Y para finalizar, en relación actual a la Ley de Migración y Extranjería, una ley que derogó beneficios de la población migrante de la ley anterior, eliminando derechos y garantías que tenía la población migrante para poderse establecer de manera regular en el país, enfrascándola en una ley vigente en categorías especiales, no permitiéndoles el derecho al trabajo y así limitándole a esta población el derecho a la seguridad social, la educación, entre otros derechos. Por ello, las situaciones expuestas configuran vulneraciones a los derechos reconocidos en los artículos 1.1, 1.5, 6, 8, 16, 21 y 25, 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 del Protocolo de San Salvador. Y en el caso de las mujeres trabajadoras migrantes, artículo 4, 5 y 8 de la Convención de Belén do Pará, cometidos por el Estado costarricense. En relación a los actos expuestos, las organizaciones presentes solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le recomiende al Estado costarricense a poner en marcha un plan de acción inmediata que permite el levantamiento de estadísticas de la población migrante, tanto con el estatus regular e irregular, y que monitoree las condiciones de contratación de trabajo para poder contar con una información de primera mano. Que se le garantice el cumplimiento de los derechos y satisfacciones de garantías y liquidaciones laborales por parte de los empleadores y que se verifique, se sancione a los empleadores que cumplan con los acuerdos y sentencias pactados. Que se exhorte al Estado costarricense que, en virtud de garantizar el acceso a tener un estatus regular en condiciones justas y equitativas, derogue o modifique las disposiciones que deniega o limita la posibilidad de obtener un trabajo formal para las personas que se encuentran en un proceso de regularización migratoria. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos y distinguidas comisionadas, ilustres representantes del Estado de Costa Rica, colegas defensoras de derechos humanos. Me acompañan en la mesa, mi nombre es Marcia Aguiluz de Cejil y me acompañan Darío Gómez de la Organización Defensa de Niños y Niñas Internacional, Alejandro Rojas, subdirector de la Defensa Pública de Costa Rica y la abogada Lady Zuluaga también de Cejil. En primer lugar, quisiéramos aclarar que venimos a este espacio con el ánimo de dialogar constructivamente sobre los retos que enfrenta el Estado costarricense para abordar el hacinamiento carcelario. Especialmente venimos a este espacio porque se están vulnerando los derechos humanos de un importante grupo de personas sobre los cuales el Estado costarricense tiene un deber especial de protección. Y venimos porque la Comisión Interamericana tiene la competencia en virtud de ser el máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente, de conocer y pronunciarse sobre esta problemática. No queremos desconocer que se han realizado algunos esfuerzos por parte de las autoridades, sin embargo, lamentablemente, estos esfuerzos han sido insuficientes. Tampoco queremos desconocer que el gobierno que recién ingresó en funciones ha manifestado una voluntad de tomar algunas acciones para reducir el hacinamiento carcelario, y es precisamente por esta buena voluntad que quisiéramos aprovechar esta apertura para generar realmente un espacio de diálogo serio y decidido que permita de una vez por todas abordar las causas estructurales que han generado esta situación violatoria.
Y es nuestra consideración que la Comisión Interamericana podría acompañar este proceso y apoyar a las autoridades para que cualquier decisión que se tome en relación con esta problemática sea compatible con los más altos estándares interamericanos sobre la materia. Dicho lo anterior, debo también señalar que el hacinamiento carcelario no es un tema nuevo en Costa Rica. Desafortunadamente, ha sido un problema que ha venido en crecimiento sostenido desde el año 2008, gracias a diversas decisiones que han tomado diversas autoridades de los poderes del Estado costarricense. Para los efectos de esta audiencia y considerando el tiempo que tenemos disponible, vamos a iniciar refiriéndonos a la situación particular de los adolescentes y jóvenes privados de libertad, señalando que este tema merece una mención aparte porque los últimos años esta población, que se encuentra además en una condición de doble situación de vulnerabilidad, la situación que ellos han tenido es simplemente inaceptable y por eso quisiéramos empezar ilustrando lo que está ocurriendo con esta población. Posteriormente vamos a exponer algunos datos para que ustedes conozcan cuál es la situación actual del hacinamiento carcelario de personas adultas privadas de libertad, destacando cuáles son las causas estructurales que han generado esta situación de hacinamiento y, por supuesto, sus consecuencias en la vigencia de los derechos humanos de esta población. Para finalizar, haremos una breve referencia a la respuesta que ha brindado el Estado costarricense hasta ahora y, por supuesto, vamos a formular algunas solicitudes tanto para las distinguidas autoridades como para la ilustre comisión. Cedo la palabra a Darío Gómez. Muchas gracias. Un cordial saludo a los integrantes y las integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las representantes del Gobierno de Costa Rica. Voy a referirme a la situación de los adolescentes privados de libertad y a los jóvenes adultos procesados por la justicia penal juvenil en Costa Rica. En el año de 1996 entró en vigencia la Ley de Justicia Penal Juvenil. Desde ese mismo año, el Centro de Formación Juvenil Surquí estuvo destinado exclusivamente para la privación de libertad de adolescentes entre 12 y 18 años. Al cumplir esta edad de 18 años, eran remitidos a otro centro denominado Jóvenes Adultos, destinados solo para jóvenes entre los 18 y 21 años. A partir del 18 de febrero del 2010, el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles congeló el cupo del Centro Adulto Joven y fijó un tope en 74 personas privadas de libertad, tope que luego sería ampliado a 84 por la Sala Constitucional. Por estas decisiones, se abrió un módulo provisional en el Centro de Formación Juvenil Surquí, exclusivo para adolescentes, pero a partir de este momento con un módulo para jóvenes adultos, llegando en el momento a 127 personas jóvenes adultas y la población adolescente a 64. Esta cifra, que globalmente llega a 191, es cinco veces lo que en el promedio de una década, del 2000 al 2009, fueron los adolescentes privados de libertad, que fue una cifra de 37. El módulo habilitado para jóvenes adultos en este centro para adolescentes originalmente estaba previsto para 27 personas. Posteriormente, ante el constante incremento de ingresos debido a que los adolescentes cometen los delitos más graves entre los 16 y los 18 años y se están aplicando penas extremas entre 10 y 15 años, se está volcando el tamaño de la población hacia jóvenes adultos. Urge la aplicación del principio del uso de la prisión como último recurso y por el menor tiempo posible. En estos espacios los adultos jóvenes se encuentran hacinados, lo que genera disputas por los espacios, por los bienes, por el acceso a los servicios y además restringe indebidamente todos sus derechos humanos, como el acceso a la salud, a la comunicación, a la educación, al trabajo y la recreación, además de la disminución en la atención especializada que requieren. La presencia en el centro para adolescentes de este enorme grupo de jóvenes adultos, además de que transgrede la Convención sobre los Derechos del Niño, pues los adolescentes no pueden privarse de libertad con adultos,
ha afectado sustancialmente la atención técnica y los recursos que antes eran destinados para las personas adolescentes, pues ahora, como se dijo antes, el total es 5 veces más de lo acostumbrado. Además, dicho hacinamiento genera numerosos actos de violencia. Así, por ejemplo, en el año 2011 se registraron en este centro 56 agresiones físicas, 145 autoagresiones, 47 peleas duales, 11 peleas colectivas y 11 intentos de suicidio. En el año 2013, 63 adolescentes y jóvenes tuvieron 179 autoagresiones, pues estas, una vez inician, tienden a repetirse. Respecto del tipo de agresiones para ese mismo año, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura comprobó prácticas como el uso del llamado cobijazo o capuchazo, consistente en poner una cobija sobre la víctima para después golpearle en total indefensión. Además, se arrojan pedazos de espuma encendida, café caliente o se le derrite plástico al joven que está acostado. Se identificaron otras agresiones físicas con puñetazos, tablas, palos de escobas, tablas de camarotes y armas punzocortantes, así como agresiones psicológicas y sexuales. Finalmente, se comprobó que los ámbitos son dominados por grupos similares a pandillas. Los hechos descritos claramente hacen nulo el principio educativo de la sanción penal juvenil y los fundamentos de la justicia penal juvenil. Es decir, bajo las condiciones señaladas, no es posible realizar una intervención temprana de personas adolescentes ni implementar proyectos o programas socioeducativos que logren una modificación de, las conductas o potencien sus capacidades para superar la exclusión social, para alejarles del delito y así puedan optar por la convivencia pacífica integrándose a sus familias y comunidad. Evidentemente, el hacinamiento y las consecuencias descritas constituyen una forma de trato cruel, inhumano y degradante contra la integridad de adolescentes y jóvenes e implica graves violaciones al principio del interés superior del niño. Dejo en uso de la palabra al abogado Alejandro Rojas, representante de la Defensa Pública de Costa Rica. Bueno, buenos días, tengan todos. Continuando con la exposición, la Defensa Pública le ha correspondido, entre este esfuerzo conjunto, exponer sobre la situación de las personas privadas de libertad adultas en Costa Rica. Quisiéramos decir, para agregar a lo que decía la directora de SEGIL, que estamos aquí con la idea de hacer un esfuerzo por tratar de evitar la normalización del hacinamiento como una realidad que vulnera los derechos humanos. Por eso, debe decirse cuantas veces sea necesario que el hacinamiento no es bueno para la vigencia de los derechos humanos, que el hacinamiento no es bueno para la democracia. El hacinamiento debe ser asumido como una puerta para la tortura y para los tratos crueles e inhumanos. No porque lo digamos nosotros, sino especialmente porque la realidad así lo pone en evidencia. Bajo ese entendimiento, quisiéramos contarles que en Costa Rica en estos momentos hay 15 centros penitenciarios para personas adultas distribuidos a lo largo de todo el territorio y con una capacidad para albergar 10.124 personas privadas de libertad. Desde el año 2002, un poco para reflejar la historia de cómo se produce el hacinamiento en Costa Rica, se ha mostrado una tendencia creciente en el número de personas privadas de libertad, pasando de 6.571 en el año 2002 a 13.688 personas en el año 2013, para un aumento total, fíjense ustedes, del 108% en el crecimiento de personas privadas de libertad en esos 11 años. Cifra que contrasta con el crecimiento de la capacidad de los centros penitenciarios, que solo ha crecido en un 62%. Resulta importante además agregar que para el año 2013, y esto es importante, la tasa de personas privadas de libertad en Costa Rica por cada 100.000 habitantes era de 290.52 al finalizar el año, lo que constituye un dato preocupante. Pero más preocupante aún es que a lo largo de estos años, de estos últimos años,
la tasa de privación de libertad en Costa Rica ha superado en algunos momentos los 300 por cada 100.000 habitantes, lo cual debe confrontarse con la media latinoamericana para tener un punto de referencia. La media latinoamericana para finales del año 2012 era de 204, lo que nos refleja que en Costa Rica en los últimos años se privan de libertad 85 personas más por cada 100.000 habitantes que en el promedio del resto de América Latina. Si bien el crecimiento de esta población penitenciaria llama la atención y se evidencia, es importante también reconocer que para el año 2009 la suma de la sobrepoblación fue de un 9.8%, que dos años después, en el 2011, dicho porcentaje se aumentó considerablemente a un 27.5%, en el año 2012 alcanzó un 30.8% y a finales del 2013 la sobrepoblación penitenciaria era de un 39.6%, es decir, un 40% de sobrepoblación penitenciaria en el país. Decíamos que es importante tener siempre los datos generales de la sobrepoblación, pero el hacinamiento no se puede estandarizar, no se puede ver en términos generales. El hacinamiento hay que verlo en concreto, en espacios penitenciarios concretos. Lo correcto sería que las estadísticas de privación de libertad se llevaran no solo por centros penitenciarios, sino por ámbitos dentro de esos centros penitenciarios, porque el sufrimiento y la violación de derechos humanos que provoca el hacinamiento no se puede promediar en términos generales a nivel nacional. Y ahí podemos detenernos un poco y decir que si la media era de un 40% en el 2013, en cada centro penitenciario podemos encontrar cifras mucho mayores en algunos casos. Por ejemplo, el centro penitenciario de San José, denominado San Sebastián, que tiene una capacidad para albergar 664 personas, existía al 31 de julio del 2014 63.4% de sobrepoblación. En el centro penitenciario de San Carlos, al 31 de julio de este año, existía un 64.3% de sobrepoblación. Y en el centro de Pocosí, otra ciudad que queda a las afueras de San José, el porcentaje fue del 66.9% de sobrepoblación. Es decir, en términos generales, por cada 100 personas privadas de libertad, en esos centros penitenciarios hay casi 170 personas privadas de libertad. Este es el ranking, digamos, de los centros penitenciarios más hacinados en Costa Rica en estos momentos. Pero en términos generales, tenemos que concluir que al 31 de julio de 7 de los 15 centros penitenciarios del país se encontraban por encima del 35% de la sobrepoblación, lo cual resulta alarmante. Casi la mitad de los centros penitenciarios tenían más del 35% de sobrepoblación. El riesgo que estamos enfrentando, como adelantábamos, especialmente el riesgo que enfrenta Costa Rica, pero también el riesgo que enfrenta cualquier otro país que sufra el hacinamiento, es que el mantenimiento de estos niveles de sobrepoblación carcelaria en el tiempo se empiece a arraigar en la imagen de las personas que es normal el hacinamiento, que la prisión siempre conlleva hacinamiento. Y por ello quisiéramos que la Comisión nos apoye en la idea de evitar que eso suceda. El hacinamiento no es normal, el hacinamiento violenta derechos fundamentales, el hacinamiento es malo para la democracia. ¿Cuáles son las causas que han llevado a estos niveles de hacinamiento? Hay muchas causas estructurales. Este es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Yo creo que hay que hacer esa distinción. Las causas son múltiples y provienen del Ejecutivo, provienen también del Legislativo, provienen también del Judicial. Quisiéramos identificar solo algunas de estas causas. La primera es el aumento del límite máximo de pena legalmente establecido. En Costa Rica, en 1994, se pasó de contar con un máximo de la pena de 25 años a una pena de 50 años. Lo que quiere decir que en estos momentos, todas aquellas personas que en el 94 eran condenadas a 25 años, después en el 95 ya eran condenadas a 50 años, en estos momentos todavía están cumpliendo su pena de prisión, ¿verdad? Basta recordar qué hacía uno en 1995 para dimensionar cuánto tiempo ha pasado en estos últimos 20 años. Otra causa estructural es el aumento de penas y la falta de ampliación del catálogo punitivo. El 90% de los delitos en Costa Rica están penalizados con prisión, con la pena privativa de libertad. No existe la posibilidad prácticamente de imponer otras penas que no sean la privación de libertad.
la comisión de un delito es sinónimo prácticamente de privación de libertad. Otra de las causas estructurales que se evidencian es la creación de un proceso de flagrancia que lo que ha provocado es la agilización de los procesos de condena de las personas, de manera que la realidad costarricense conlleva que en estos momentos las personas se están condenando rápidamente, probablemente en 22 días o un mes, pero están siendo condenadas a largas penas de prisión, un proceso que dura 15 o 22 días y una pena que dura 6 o 7 años de prisión. Eso refleja dónde debemos centrar nuestras preocupaciones respecto de la reacción del sistema penal. Adicionalmente, en los últimos 15 años ha habido una tendencia sistemática hacia el aumento de las penas. Más delitos, más penas, menos posibilidades de solucionar el conflicto por vías alternas a la privación de libertad. Dentro de otras de las causas estructurales también podemos citar que delitos de mínima lesividad que anteriormente eran considerados contravenciones o faltas, en los últimos años han sido considerados delitos producto de aprobaciones de nuevas legislaciones. Y como les adelantaba, se ha limitado la aplicación de soluciones alternativas como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, la reparación integral del daño, que a finales de la década de los 90 del siglo pasado eran toda una oportunidad, digamos, para desahogar el sistema penal. Resulta que durante el siglo XXI lo que se ha producido en Costa Rica es una limitación o restricción de la posibilidad de aplicar esas soluciones alternativas. Igualmente, la ausencia de una ley de ejecución de las penas resulta, digamos, una situación que debería corregir el país, especialmente porque en estas condiciones de hacinamiento debería existir una ley que regule la situación del régimen penitenciario en Costa Rica. Esa situación penitenciaria en estos momentos está regulada mediante reglamentos, decretos ejecutivos, lo cual afecta el principio de reserva de ley y por eso es importante citarla para efectos de invitar al país a aprobar esa ley, que en estos momentos habría que reconocer que el gobierno actual lo está impulsando para efectos de lograr su aprobación en la Asamblea Legislativa. Y por último, una cosa importante es que a pesar de que se han ampliado los delitos, se han ampliado las penas, se han restringido las soluciones alternativas, en mi país hay cada vez más jueces, más fiscales, más policías, más defensores, pero eso no ha tenido repercusión en el sistema penitenciario. No, el aumento no ha sido proporcional, no ha habido aumento de plazas, de espacios penitenciarios, tampoco ha habido aumento de personal técnico y de seguridad para efectos de satisfacer los requerimientos del sistema penitenciario. Estas son algunas de las causas estructurales que hemos querido transmitirles durante esta audiencia. Dejo en la palabra a la abogada Lady Zuluaga de Segil para que concluya con esta exposición. Buenos días para todos y todas. Una vez mencionado lo anterior, es importante señalar cuáles son las principales consecuencias que se derivan de la situación de hacinamiento carcelario. En este sentido, encontramos numerosas personas durmiendo en espacios de uso común, como pasillos, lavados y duchas, y sin una cama asignada ni un colchón o espuma, por lo que deben de dormir en el suelo. Del mismo modo, encontramos personas que no pueden movilizarse para acceder a los servicios sanitarios y realizar sus necesidades fisiológicas, especialmente en horas de la noche, y a su vez no cuentan con un espacio para guardar sus objetos personales. Por otra parte, se presentan dificultades para comunicarse con familiares ante la falta de teléfonos públicos y espacios reducidos para recibir visitas. A lo anterior se suma la falta de recursos técnicos y humanos para atender las necesidades en salud y condiciones higiénicas inadecuadas, tales como la falta de agua, insuficientes servicios sanitarios, duchas, lavados, tendederos y pilas, además de que los que están disponibles están sucios. Finalmente, y no menos importante, existe una falta de acceso a los programas de educación y recreación y un aumento en los problemas de convivencia, lo que genera constantemente peleas, riñas, agresiones y hurtos. Todo lo anterior resulta violatorio de los derechos a vivir una vida digna, a la integridad personal, a la salud, a la educación, entre otros, y de los principales estándares que se han establecido en el sistema interamericano.
Dentro de ellos, la Corte Interamericana ha señalado que las malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como la falta de luz y ventilación, pueden ser en sí mismas violatorios del artículo 5 de la Convención Americana. Del mismo modo, la Corte ha señalado que los Estados tienen el deber de proporcionar a las personas privadas de libertad, revisiones médicas regulares y atención y tratamiento adecuado cuando sea necesario, y a su vez establecer un régimen de visitas y el acceso a los medios apropiados para comunicarse con familiares y terceros. Por su parte, los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en las Américas, elaborado por la Honorable Comisión, exigen que las personas privadas de libertad dispongan de un espacio suficiente y que se tomen medidas contra el hacinamiento. Cabe destacar que el Estado es conocedor de las situaciones descritas. De hecho, en diversos momentos ha adoptado algunas medidas tendientes a reducir el hacinamiento y también las afectaciones en las personas privadas de libertad. Sin embargo, estas han sido insuficientes para darle fin a esta gravísima problemática. Así, por ejemplo, tanto la Sala Constitucional como diversos juzgados de ejecución de la pena han dictado resoluciones que ordenan reducir el hacinamiento, pero la autoridad penitenciaria, para asegurar su efectivo cumplimiento, no ha hecho lo suficiente para hacerlo, lo que evidencia la necesaria intervención de organismos internacionales para alcanzar este objetivo. Considerando lo anteriormente expuesto, las organizaciones peticionarias quisiéramos solicitar respetuosamente al ilustre Estado de Costa Rica, primero, establecer una hoja de ruta para buscar una solución integral duradera a los problemas que actualmente viven las personas privadas de libertad en condición de hacinamiento carcelario, y entre estas acciones consideramos importante implementar las siguientes. Ampliación del catálogo de penas alternativas y de soluciones alternas del mismo modo, aprobación de una ley de ejecución de la pena, aumento del presupuesto para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, asegurar que el Centro de Formación Juvenil Surquí sea destinado exclusivamente para los y las adolescentes privadas de libertad y que en consecuencia los jóvenes adultos sean trasladados de este centro en el menor tiempo posible. Revisar la política criminal y especialmente las conductas que se están criminalizando y la pertinencia y proporcionalidad de la intervención penal. Del mismo modo, consideramos importante que se invite a participar en el diseño de esta estrategia a diversos actores que están involucrados en la temática y, por supuesto, a la sociedad civil organizada. Y que solicite el Estado de Costa Rica el apoyo técnico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que las decisiones que se tomen respeten los más altos estándares internacionales en la materia. A la ilustre Comisión Interamericana, le solicitamos respetuosamente que el relator para las personas privadas de libertad realice una visita in situ a Costa Rica con el objetivo de verificar las condiciones de hacinamiento carcelario y sus consecuencias y que en su oportunidad brinde las recomendaciones que estime pertinentes y le dé seguimiento al cumplimiento de las mismas. Finalizando, quisiéramos solicitarle a la Comisión que en su comunicado final de audiencias exprese su preocupación por la situación de hacinamiento carcelario en Costa Rica y las consecuencias en las personas privadas de libertad e inste al Estado a tomar las acciones prontas y oportunas para abordar integralmente la problemática, considerando la participación de diferentes actores de la sociedad costarricense. Muchas gracias. Thank you very much to all the civil society organizations participating. I wanted to offer the floor to Dr. Ubeda Rivera. La palabra al doctor y a su delegación. Thank you, Mrs. President. Señores comisionados, comisionadas, distinguido también señor Secretario Ejecutivo y la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión, representantes de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil que hablan en nombre de sectores importantes costarricenses, entidades aquí presentes, público general, señoras y señores. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en nombre de la Delegación de Costa Rica. Representa esta delegación al Estado costarricense, integrada a esta, esta delegación por las licenciadas
María Amelia Hidalgo y Carolina Molina Barrantes, y por supuesto por quien está haciendo uso de la palabra, y tenemos el honor de dirigirnos en esta audiencia convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el periodo 152 de sesiones con la finalidad de tratar la situación general de los derechos humanos en Costa Rica. Deseo iniciar haciendo propicia esta ocasión para reconocer la importancia y el interés de esta comisión que dentro de sus facultades y atribuciones en la promoción y protección de los derechos humanos en la región haya calendarizado una audiencia general de esta naturaleza, permitiendo un intercambio de información, el cual estamos seguros coadyuvará positivamente en los procesos nacionales que están llevándose a cabo en este momento en distintos temas que hacen a la protección de los derechos humanos en nuestro país. Lo anterior merece ser resaltado por cuanto el Estado entiende y en esa condición participa en esta audiencia, que es esta para conocer sobre el tema general, sobre la situación general de los derechos humanos y que no versa, por lo tanto, sobre petición alguna o caso en particular. Entendemos que para ello existe en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos otros momentos y otros espacios que, como todos conocemos. Asimismo, recordando la naturaleza subsidiaria y complementaria que tiene el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, el Estado recuerda la existencia de mecanismos de diálogo y participación que existen a nivel nacional, cuyo fortalecimiento en los últimos años y los cortos últimos años permite que temas como los que están siendo tratados en esta audiencia sean abordados de manera oportuna y constante. Reconocemos también que esta participación de organizaciones de la sociedad civil han tratado básicamente dos temas y que los desafíos que enfrenta el Estado costarricense para garantizar el pleno goce de los derechos humanos también está compuesto por otros temas que no han sido abordados en esta audiencia, pero que nos tomamos nosotros también la, no la libertad, sino la obligación de, en el corto tiempo que se nos concede, y entendemos que así lo es por los recursos y la disponibilidad de tiempo que tiene la propia comisión, trataremos de abordar algunos de esos también desafíos y temas que hacen a la garantía de los derechos humanos en Costa Rica. Considerando la complejidad de los asuntos de los derechos humanos en nuestro país, nos enfocaremos en temas relevantes y aquellos sobre todo que son más sensibles a nivel nacional. Los derechos humanos y la democracia mantienen una relación indisoluble, y esto sabemos que hablar de este tema significa también entender la magnitud de trabajar por los derechos humanos. Únicamente en una democracia las personas pueden ejercer plenamente o llegar a ejercer plenamente sus derechos humanos. Únicamente cuando se respetan en general los derechos humanos puede prosperar la democracia. Este es un, son frases que son muy citadas, pero que realmente consideramos nosotros que es la base de los que trabajamos todos los días, tanto desde el lado de la sociedad civil como del Estado, para garantizar los derechos humanos. Al respecto, y tal como lo ha manifestado de manera reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a las personas, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada, cada uno de cuyos componentes se define completa y adquiere sentido en función de los otros. Un Estado que no contemple como prioridad la causa de los derechos humanos, que no invierte en educación y difusión, atenta contra su propia naturaleza. Para Costa Rica, este es un tema de alta prioridad. Mi país se ha distinguido en la comunidad internacional por su profunda vocación de respeto y promoción, protección de los derechos humanos, de manera que su vigencia efectiva y plena realización constituyen el eje central de sus políticas nacionales. Entendemos que lograr esto es un proceso complejo y que amerita la participación no solamente del Estado,
sino de todos los actores. No en vano, miles de ciudadanos de diversas latitudes, víctimas de persecución en razón de su etnia, nacionalidad, religión, pertenencia a un determinado grupo social, opinión política y recientemente en razón del género y orientación sexual, han encontrado en el país no solo la debida protección, sino además un país con altos valores de tolerancia y humanismo que favorece su plena realización en sociedad. Sobre este tema, en días recientes, el reconocido diario mexicano Excelsior se refirió a esta situación en su reportaje Costa Rica, refugio de centroamericanos, destacando el papel del país dentro de los diversos procesos de movilidad de personas en la región. Es oportuno señalar que Costa Rica cuenta con un conjunto de órganos e instituciones públicas con fuertes capacidades institucionales para la atención, promoción y protección de los derechos humanos, con potestades para exigir, coordinar e implementar el cumplimiento de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico. Dentro de esta sólida institucionalidad, conviene destacar la justicia constitucional. La protección de los derechos humanos en el ámbito jurisdiccional costarricense muestra un importante y decidido impulso a partir de la reforma constitucional de 1989, por medio de la cual se creó una jurisdicción constitucional especializada de carácter absolutamente concentrada, con competencia para conocer las cuestiones de constitucionalidad, acciones y consultas legislativas o judiciales, así como acciones de garantía, respeto a los derechos reconocidos en la propia Constitución y los establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. De tal forma, desde el propio texto constitucional, se define el mandato expreso de brindar protección a los derechos de las personas con base en el amplio universo reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos, sin limitar esa protección a los textos convencionales o declarativos, sino a las distintas variables de instrumentos que en este ámbito pueden encontrarse y dentro de las cuales, sin duda alguna, pueden considerarse los informes temáticos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los pronunciamientos judiciales, contenciosos y consultivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como otro tipo de acuerdos, resoluciones y precisiones emitidos por otros órganos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Con el ánimo de ejemplificar lo anterior, recientemente la Sala Constitucional, mediante resolución número 6373 del 2012, se refirió a la resolución del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, dictada en la Corte Interamericana el 24 de febrero del 2012, reproduciendo y haciendo suya la consideración respecto a que la orientación sexual constituye una garantía, una categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos bajo la expresión cualquier otra condición social. De conformidad con lo indicado, el tema del control de la convencionalidad no resulta del todo ajeno a nuestro sistema jurídico y judicial, pues de una u otra manera se ha implementado paulatinamente durante todos estos años de ejercicio de la jurisdicción constitucional. Ciertamente es ineludible reconocer que el control de convencionalidad guarda una incidencia inmediata en la protección nacional de los derechos humanos, ajustando el comportamiento de la administración y evitando incluso que el Estado llegue a incurrir en responsabilidad internacional. Este compromiso, que como bien se expuso, es privilegio a nivel judicial, permea todas y cada una de las líneas de acción de la política exterior costarricense, guiando el apoyo de nuestro país a diversas iniciativas a nivel interamericano y universal, dirigidas a ampliarlos, reforzarlos, consolidarlos, con base en los principios básicos del derecho internacional. En este orden de ideas, aprovechamos para recordar que Costa Rica estará siempre al lado de los esfuerzos genuinos por respaldar y fortalecer el sistema universal y el sistema regional de promoción y protección de derechos humanos, pues entendemos que solamente teniendo una institucionalidad internacional y regional sólida y creíble en la materia, que permite a su vez reforzar las realidades institucionales nacionales, será posible contar con mejores condiciones para todas las personas. Igualmente, merece una especial referencia el hecho de que en el país los instrumentos internacionales de derechos humanos no solo integren el parámetro de control de constitucionalidad, sino que además, tal y como de manera reiterada lo ha señalado la jurisprudencia constitucional,
en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman sobre la constitución política. Honorables miembros de la Comisión, nuestro país otorga una especial importancia a la construcción colectiva, no solamente de los conceptos y el entendimiento de los derechos humanos, sino muy especialmente de medidas y prácticas más precisas y ajustadas a las normas de protección. De allí que la sociedad civil es visualizada como una contraparte necesaria y un actor fundamental en el desarrollo y mejoramiento de mecanismos nuevos y existentes para el goce y la protección de los derechos humanos en general y en particular en nuestro sistema interamericano. Por ello, Costa Rica se ha abocado a abrir espacios de diálogo y de intercambio con representantes de la sociedad civil en diversos temas de derechos humanos. Justamente, contar con un mecanismo nacional de seguimiento e implementación de obligaciones internacionales de derechos humanos ha sido una necesidad del país desde hace varios años, a la que se le ha logrado dar respuesta recientemente con la creación de la Comisión Interinstitucional sobre los Derechos Humanos. Es así como, mediante decreto ejecutivo, se creó esta comisión y se instituyó la entidad permanente de consulta con la sociedad civil en el año pasado, por medio de la cual se ha desarrollado un proceso de diálogo con esta sociedad en el contexto general de la elaboración de diversos informes. A través de la dinámica general de reunión y discusión de aspectos relacionados con la implementación de las obligaciones de derechos humanos, se ha facilitado la reflexión institucional sobre la efectividad, eficacia del trabajo que se lleva a cabo y su intrínseca relación con el ejercicio de los derechos humanos para las personas en Costa Rica. Esperamos seguir profundizando en este espacio que ya se ha creado y que ya hemos realizado diversos ejercicios. Esto apenas está, diríamos, empezando y es nuestro interés que continúe fortaleciéndose como espacio de diálogo con resultados concretos. Resulta también oportuno destacar que el pasado 5 de mayo del año en curso, Costa Rica presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el segundo informe de derecho del examen periódico universal, mecanismo de supervisión relativo a las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. En esa presentación, Costa Rica informó sobre los avances del último quinquenio y se refirió extensivamente al proceso de fortalecimiento institucional que se ha venido dando gracias a la creación de mecanismos de diálogo y coordinación como la Comisión Interinstitucional que ya mencionaba, la creación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, así como los alcances de la nueva Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación racial y xenofobia, el impacto de la nueva Ley General de Migración y la política migratoria integral, entre otros temas relevantes vinculados con los derechos humanos. Debe indicarse que los 89 estados que participaron en el diálogo interactivo en Ginebra resaltaron y felicitaron a Costa Rica por sus avances en derechos humanos, particularmente la adopción de diversas políticas públicas que van en favor de sus habitantes. Pero también debo decir, porque aquí se trata, como es un informe general, de mostrar también las bondades del sistema, pero también mostrar los desafíos que están hacia adelante, no se trata de desconocerlos, que también en ese diálogo interactivo de reconocimiento se mencionaron algunos aspectos que fueron un llamado de atención y que van mucho en la línea de lo que el Estado costarricense ha identificado como desafíos a enfrentar en los años siguientes, entendiendo que la atención a esos desafíos en materia de derechos humanos son parte de un proceso que debe estar en constante evolución. Precisamente, uno de los compromisos voluntarios asumidos por Costa Rica durante la conferencia de Durban, así como de sus recomendaciones de su primer examen periódico universal, fue fortalecer el marco jurídico e institucional de la lucha contra el racismo y la discriminación racial. El Estado costarricense reconoce que frente a los grupos que son y han sido objeto de marginación y prejuicios sociales, no basta la simple aplicación del principio de la igualdad real y prohibición de toda discriminación que normalmente operan ex post a la perpetración del acto discriminatorio. Por lo anterior y orientado bajo el principio de apoyo, tras un intenso trabajo por espacio de 2 años y medio, caracterizado por un sentido de diálogos con los pueblos afrodescendientes e indígenas, inmigrantes, refugiados y organizaciones de la sociedad civil, se culminó
con la elaboración de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, presentada a nivel nacional el pasado 17 de diciembre. Esta política refleja la clara aspiración del Estado costarricense en convertirse en una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de las personas, sin ningún tipo de discriminación, sensible a la diversidad sociocultural y étnica, regida por principios democráticos en favor del bienestar de las personas y la búsqueda de la mayor armonía social, la convivencia pacífica y coexistencia de culturas, personas y grupos de orígenes diferentes. La política tiene un horizonte temporal de cumplimiento hacia el 2025 y tomará como meta prioritaria a los grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad, a saber, los pueblos ya mencionados, afrodescendientes, indígenas, originarios, migrantes y refugiados. Su objetivo principal consiste en orientar a las instituciones públicas y al Estado en general a generar procesos de sensibilización, conocimiento, reconocimiento, toma de decisiones y acciones institucionales más articuladas y consistentes con las obligaciones de derechos humanos del país que respondan de manera adecuada y con enfoque de acuerdo a las particularidades y características del contexto histórico de cada una de sus poblaciones. Aunado a la elaboración y puesta en marcha de esta política, que como se señaló, impulsará una visión más integral y funcional de los derechos humanos en las políticas públicas costarricenses, deben resaltarse los diversos esfuerzos que se han emprendido en el país para relevar la importancia del combate al racismo y a la discriminación racial, en particular de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin duda alguna, la implementación de esta política yace la intención de incidir en la sociedad costarricense, propiciando un cambio cultural en materia de derechos humanos. El paradigma clásico, fundado en la reflexión sobre la sociedad nacional, está siendo subsumido por un fundado en la reflexión sobre la sociedad global, reconociendo la sociedad, la sociodiversidad en un país pluriétnico, multilingüe y multicultural. Esto ha sido un gran avance en el país porque tradicionalmente se ha pensado que Costa Rica es un país donde todos más o menos se pensaba, ¿no?, que éramos de la misma constitución étnica, pero que a través de todo el trabajo que se ha realizado con esta política nacional ha quedado en evidencia, claramente demostrado y así necesario para la elaboración de políticas públicas y la implementación de estas. Reconocerse es importante como un país, como se dijo, sociodiverso, un país pluriétnico, multilingüe y pluricultural. Y esto significa entonces que tenemos hacia adelante la necesidad de trabajar con acciones concretas para un cambio cultural, para que la sociedad costarricense se asuma en esa diversidad. Al respecto, muchas de las preocupaciones e incluso reclamos de estas poblaciones han venido elevando desde hace algún tiempo en temas como la salud, educación, vivienda y seguridad social, el abordaje de este tema. Reconocemos que la existencia de un marco jurídico favorable no es suficiente para la debida protección de los derechos de las comunidades ya mencionadas, si no está acompañada de políticas y acciones estatales que velen por la aplicación y cumplimiento efectivos de las normas a las que el propio Estado se ha obligado. Al respecto, debe resaltarse en el tema indígena la confirmación por parte de la Presidencia de la República en continuar con los procesos de diálogo al más alto nivel, en atención principalmente a aquellos conflictos relacionados con la tendencia de las tierras y la seguridad de sus habitantes. En el caso del fenómeno migratorio, ahora quiero referirme a algunos aspectos más concretos. Este resulta complejo, como sabemos, y requiere la conjugación de diversas entidades para una atención integral de las situaciones que se generan en la práctica, así como sus problemáticas. En virtud de ello, las instituciones públicas y privadas se han abocado a la investigación para disponer de un mejor conocimiento de este tema y que haya claridad en la conveniencia e importancia por ordenar la movilidad en el tema de la migración, especialmente la referida al tema de las oportunidades laborales, por continuar haciendo esfuerzos en pro de los derechos laborales y de prevención de las prácticas abusivas en sus diversas formas, siendo clave la inclusión social como una forma de disminuir la discriminación hacia las personas migrantes. Costa Rica ha dirigido esfuerzos para gestionar y controlar los flujos migratorios y procurar una adecuada integración de las personas migrantes, así como la promoción del desarrollo nacional
mediante el ordenamiento y la articulación de las acciones interinstitucionales en materia migratoria. Resulta más que evidente y efectivo el esfuerzo institucional que se ha generado, particularmente tras la adopción y puesta en vigencia de la Ley General de Migración, que entró a regir a partir del 1 de marzo del 2010, en donde no solo destaca su enfoque humanista, sino que además establece el principio de coordinación interinstitucional para el abordaje, la verificación y cumplimiento de la normativa en asocio con las demás instituciones públicas, en este caso con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense de Seguridad Social. Debo decir que la base, el principio de esta Ley General de Migración, como dije, promulgada en el 2010, es precisamente regularizar los flujos migratorios. Se parte de que en Costa Rica hay una presencia de migración altamente regularizada, pero que también hay un número importante de migración irregular, de que por la propia naturaleza de esta migración, de ser irregular, no existen cifras, y esta, sabemos históricamente, desde los años 80 venimos hablando de estos temas, es muy difícil cuantificar la migración irregular, sea esta irregular por el ingreso, por la estadía o por la condición laboral que ostenta, y que por lo tanto ese es uno de los grandes desafíos que enfrentan no solamente el Estado costarricense, sino todos los estados que tienen la esencia de ser un Estado receptor como lo es Costa Rica. En ese sentido, debe de entenderse que esta ley del 2010 busca regularizar la migración y que bajo los principios de la regularización pretende entonces tener participación, una integración de las poblaciones migrantes de manera más que se faciliten los programas de integración de esta población. Seguir trabajando sobre la base de la migración irregular es muy difícil trabajar la integración precisamente por lo invisible que constituye esa población. Debo decir que las dinámicas migratorias son un asunto de interés público para Costa Rica, y el desarrollo inclusivo de todas las personas que habitan en el territorio nacional es también un tema importante en ese sentido. Así, a partir de los lineamientos de política y gestión que esta normativa incorpora, sumado al enfoque integral del tema migratorio concebido desde la perspectiva de la seguridad pública, el desarrollo nacional y los derechos humanos, el país ha dejado atrás los enfoques restrictivos y ha dado pasos hacia una política migratoria más integral. La realización del último censo en el país enriqueció el análisis y estudio del fenómeno migratorio. Los datos obtenidos revelaron que de más de 4.300.000 personas que viven en Costa Rica, 385.899 son extranjeras. Es decir, y debo reconocer como cifras conservadoras, un 9%, cerca de un 10% de los residentes en Costa Rica son migrantes. Y esa es, como sabemos, una cifra importante en un país pequeño. También debemos decir que a esta suma del 9%, cerca del 10%, se le debe agregar la migración irregular, que realmente no podemos decir en cuánto porcentaje se estima, porque, como bien lo decíamos, por su propia naturaleza, pero creemos que de manera conservadora en Costa Rica no estamos hablando menos del 14% de migrantes como cifra del componente total de la población. Es importante también destacar, para que se pueda entender el desafío que tiene Costa Rica en el tema de la migración, que en Costa Rica es el país receptor de migrantes de mayor número, proporcionalmente hablando, de inmigrantes en la región, en nuestra región, especialmente constituido esa población por nacionales de nuestro país vecino al norte, Nicaragua. Tenemos, diríamos nosotros, los desafíos de una migración sur-sur, o sea, de un país en desarrollo a otro país en desarrollo. Pero también debemos de decir como tal que las personas, la mayor parte de esta migración hacia Costa Rica son una migración que lo hace, abandona sus países
como una estrategia o como una forma de sobrevivencia. Y que normalmente en estos foros no se menciona, pero nosotros acostumbramos y normalmente hacerlo porque creemos que aquí hay una responsabilidad compartida y es importante poner que esto es un tema no solamente que debe ser abordado integralmente a nivel nacional por los distintos actores con una clara responsabilidad del Estado, sino que también es un tema que debe ser tratado tanto conjuntamente con los estados receptores y los estados que originan esta migración. En ese sentido, digo, nosotros acostumbramos también a decir que estas migraciones que llegan, sobre todo aquellas que arriban a un país de origen, de llegada en situación irregular, son poblaciones que vienen en condiciones de vulnerabilidad. Y esto no debemos dependernos de vista para que podamos tener un abordaje en la región integral de estas poblaciones y la garantía de sus derechos humanos. Cuando llegan muchas de estas poblaciones a Costa Rica, ya llegan con una vulnerabilidad estructural. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque si estas personas hubieran tenido el derecho a decidir a no emigrar, probablemente muchas de ellas se hubieran quedado en su país. Entonces, no es para quitarnos nosotros la responsabilidad que menciono esto, sino más bien porque en el abordaje integral de la migración tenemos que trabajar también la construcción del derecho a no migrar de los ciudadanos de la región centroamericana. La pregunta entonces es, ¿por qué emigran? Porque hay debilidades, hay asuntos estructurales que todos los estados tenemos en la región centroamericana para circunscribir esto a lo que está convocado esta audiencia, que es en el marco de nuestra región. Y que en ese sentido entonces tenemos que desafíos comunes todos los estados que trabajar. Dicho esto entonces, el Estado costarricense no desconoce que, y lo ha reconocido más bien reiteradamente, la importancia de la mano de obra extranjera en ciertos sectores productivos de Costa Rica, como lo son el sector agrícola, el sector de construcción y el de servicios, en especial de servicios domésticos. Esta situación ha llevado a implementar estrategias favorables a la regularización de las y los trabajadores de esos sectores, particularmente en condición de irregularidad, que es un tema que se ha tocado aquí en buena hora, y de los trabajadores de sectores también quiero mencionar, y que está muy vinculado con la emisión de la ley en el año 2010, se estableció un mecanismo de regularización básicamente para estos sectores desde el 17 de mayo del 2012 al 31 de julio del 2014, Costa Rica estableció un mecanismo, un programa de regularización, el cual ha tenido por objeto flexibilizar los costos legales, los documentos que deben ser presentados, las facultades de excepcionalidad que la ley permite para que esta población en situación irregular, como decía, en razón de su ingreso, en razón de su estadía o en razón de su condición laboral, o en razón de las tres, pudiera presentarse en condiciones favorables de excepcionalidad ante las instancias migratorias para regularizar su condición. Hay hallazgos de este programa que recién acaba de terminar y que nos dan luces de alertas y que tienen que ver mucho con los desafíos que aquí ha mencionado la sociedad civil, sobre todo que están vinculados con la parte patronal. Lamentablemente, no voy a poder redondear la intervención, probablemente lo pueda hacer con algunas preguntas que los distinguidos comisionados pudieran realizar en el transcurso de esta audiencia, pero quiero decirles que nos hemos tomado la libertad de mencionar algunos temas en general para evidenciarlo, el conjunto de los derechos humanos en general en el Estado costarricense, que evidentemente esto es una enorme tarea en un corto tiempo de media hora no es suficiente, y que hemos tomado, como decía, también algunos temas como el tema de la migración, y nada más mencionarle que también hemos incluido acá en esta presentación, que a lo mejor salga después, si no serán informes específicos sobre la población LGBTI,
que también es un tema que a nosotros nos preocupa por los desafíos que ENTO enfrenta y por el proceso que está viviéndose en Costa Rica con aras a seguir avanzando en las medidas de protección para esa población. También el tema que a nosotros nos interesaba abordar acá es el tema de la protección de los menores de edad, sean estos migrantes o no, y que es un tema que también está presentando, sin duda alguna, grandes desafíos en el ámbito costarricense. También otro de los temas que hemos querido abordar, pero que habrá oportunidad, aquí no se termina este diálogo, más bien creo que está empezando, es sobre el tema de los desafíos que enfrenta Costa Rica y que son grandes y que no es un tema, como bien lo mencionaba el distinguido representante de la Defensa Pública, que tenga que ver con una administración, un gobierno, sino que es un tema de Estado y que por lo tanto es un tema que tiene que atender asuntos estructurales y que debe estar basado en una política integral del Estado costarricense. Y por último, quisiera mencionar que otro de los temas que habíamos identificado como temas importantes para ser tratados acá y que nos interesaba hablar era sobre los esfuerzos que se han realizado en la construcción de una cultura de respeto y no discriminación, que es la base también de muchos de los derechos específicos que se están señalando en esta audiencia. Como todos sabemos, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas constituye un proceso constante. Creo que esto es importante entenderlo, porque una vez cuando se cree que hemos alcanzado el cumplir con los desafíos en un momento determinado, aparecen desafíos emergentes. Y creo que esto es importante de tenerlo como una visión de proceso y que es importante tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando estos temas. También sabemos que aunque el principal obligado en garantizar los derechos humanos es el Estado, ello no será posible sin la participación de todos los actores, especialmente de la sociedad civil. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, comisionados, público en general. Thank you very much. Can I invite Commissioner Jesús Orozco? Al comisión. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas, a todos. Agradecer tanto a la digna representación de las organizaciones defensoras de derechos humanos como a la digna delegación del ilustre Estado de Costa Rica por sus respectivas presentaciones y el hacerle visible a la Comisión Interamericana, particularmente por lo que se refiere a la intervención de las organizaciones defensoras, los problemas y desafíos relacionados con las personas privadas de la libertad en Costa Rica, así como con respecto a los derechos de los y las migrantes. Ciertamente es una oportunidad las audiencias públicas para que la Comisión Interamericana pueda ejercer su mandato de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la región y de ahí que apreciamos mucho los insumos que nos están aportando y quiero destacar que en esta, permítanme la expresión, madurez que siempre ha caracterizado y compromiso que siempre ha caracterizado al Estado de Costa Rica con motivo de utilizar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que apreciamos que por la representación de las organizaciones defensoras de derechos humanos no solo hay representantes de la sociedad civil, sino también de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Costa Rica. Celebramos que esto sea así, ¿verdad?, como se han dado caso en otras ocasiones con motivo de diversas instituciones del Ombudsman de la región que utilizan este espacio. Y también me quisiera yo referir a un aspecto y solicitar respetuosamente al Estado de Costa Rica que en su oportunidad has hecho referencia a algunas estadísticas, también lo hicieron las
organizaciones peticionarias, pero que sería de la mayor importancia la aportación de estadísticas oficiales, tanto relacionadas con las personas privadas de la libertad en centros carcelarios de Costa Rica, como también relacionadas con las personas migrantes, tanto en situación regular como irregular. Y por otra parte, sí quisiera también exponer algún énfasis y solicitaría alguna información a la representación de las organizaciones peticionarias como la delegación del Estado, que en su oportunidad, si nos pudieran aportar mayor información. Con motivo de un aspecto, como es de su conocimiento, la Comisión Interamericana, uno de los 12 informes temáticos que publicó en el año 2012, es el referido a la situación de las personas privadas de libertad en las Américas. Asimismo, uno de los 8 informes temáticos que aprobó en 2013 fue el relacionado con el uso de la prisión preventiva en las Américas. En estos informes temáticos de la Comisión Interamericana se formulan diversas recomendaciones precisamente a los estados con la finalidad de mejorar la situación de los derechos humanos, y en este sentido sería muy bienvenida la información complementaria en su oportunidad, con posterioridad estoy diciendo, que nos brindaran la perspectiva de las organizaciones defensoras como de la delegación del nuestro Estado de Costa Rica sobre el avance o las perspectivas en relación con estas recomendaciones de la Comisión, en donde efectivamente pues uno de los mayores preocupaciones que se reflejan en tales informes es el problema de hacinamiento que existe en todos y cada uno de los países de la región. Me refiero al hacinamiento en sistemas carcelarios y las consecuencias que esto implica en cuanto a generar problemas para el debido respeto a los derechos humanos. Y en este sentido, celebramos, ¿verdad? O por lo menos celebro, hablo en lo individual, que sí ya hay esta sentencia del tribunal, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que qué importante que se dé en un estado, en este caso Costa Rica, pero que también se nos menciona de que ha habido problemas en cuanto a su implementación. Y en este sentido solicitaría la información, ¿verdad?, que complementaria que nos pudieran brindar en su oportunidad en cuanto a la plena implementación de esta sentencia de la Sala Constitucional relacionada con el problema de hacinamiento. Y es claro también si en cuanto a las políticas que se y reformas o mecanismos normativos que se mencionan en los informes a que hacía referencia, como también un tercer informe que tenemos de 2011 relacionado con justicia juvenil, ¿verdad?, que es en cuanto a las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, que se pudiera también, se formulan recomendaciones, pero el problema que hay relativo a la necesaria separación de por edad de las personas que en determinado momento tienen conflicto con la ley y no en estos aspectos. Pero me refiero también lo que ya se ha mencionado, de pensar en penas alternativas, en también el problema del uso indiscriminado de la prisión preventiva y pensar mejor en otros mecanismos de medidas cautelares alternativos. Yo me detengo aquí y solo agradezco nuevamente la presentación y la posterior aportación de información. Muchas gracias. Thank you very much. Wait for further information.
Next, Commissioner Jim Cavallaro. Enseguida el comisionado Jim Cavallaro hará la relatoría sobre las personas privadas de la libertad. Igual la comisionada Ortiz y el comisionado Felipe González hablarán de los derechos humanos. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Lo interesante en lo que se refiere a las personas privada de libertad en Costa Rica es que el país hasta hace poco ha sido referencia en las Américas, un país que ha tenido niveles de hacinamiento de cero, ¿no? Y eso ha cambiado en los últimos 6 años o 10 años si se estudia el aumento de la población de personas privadas de libertad, si se estudia la intensificación de las penas de 25 a 50 años, el uso de la figura de crimen cuando se usaba antes, contravención, los varios temas, las causas que han ya sido citadas y analizadas por los distinguidos representantes de la sociedad civil. No voy a entrar en más detalles. Lo que sí quisiera preguntarle al Estado, ¿hay un estudio o estudios del efecto total en los últimos años de esa tendencia? Es decir, con el aumento de la población encarcelada de 6.500 a 13.000, ¿se ha estudiado lo que se cuesta al fisco? O sea, ¿cuánto les cuesta al Estado en términos de inversión que puede usar de varias otras formas, por una parte? Y si no, yo creo que sería interesante hacer ese estudio y por parte de la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, yo personalmente, la Relatoría se pone a disposición del Estado para ayudar en los esfuerzos junto con la sociedad civil, como ha solicitado, y el Estado, para ver qué ha pasado en los últimos años con esas tendencias, cuáles han sido los efectos en términos financieros, pero también, evidentemente, en términos de los derechos humanos, y cómo se podría retomar lo que ha sido históricamente el liderazgo del Estado costarricense en esa materia. Gracias. Gracias, un saludo a los y las peticionarias y a los representantes del digno Estado de Costa Rica. Como relatora de Derechos de la Niñez y Adolescencia, quisiera aprovechar esta audiencia muy oportuna para dialogar con las autoridades de Costa Rica y la sociedad civil y tratar de entender por qué, teniendo una ley penal juvenil relativamente nueva, de 1996, después de la Convención de Derechos del Niño, hay un número tan elevado de adolescentes privados de libertad. Y manifestar mi preocupación por que la prisión preventiva, si bien es muy negativa y afecta a los adultos, aún más afecta y crea una impronta en la vida de los adolescentes, que desarrollan en ese momento de sus vidas lo que va a ser el resto de sus vidas. Y viviendo en la prisión, en prisión preventiva, desarrolla en ellos un sentido de la más alta exclusión de la sociedad, que no favorece a ellos y tampoco favorece a la sociedad. Como relatora de los derechos de los adolescentes, quisiera ponerme a disposición para evaluar qué está ocurriendo con esta población adolescente que está recibiendo esta atención, porque la Convención de Derechos del Niño justamente aporta trabajar la prevención y no vemos que en el sistema penal juvenil se priorice la prevención, que es lo que pide la Convención de Derechos del Niño. Dejar de institucionalizar los problemas que afectan a los niños
y si son adolescentes en conflicto con la ley, analizar las causas, qué tipos de delitos cometen los adolescentes, cuáles de esos delitos están promovidos por adultos y de qué lugares, de qué regiones, de qué zonas vienen estos adolescentes afectados y víctimas muchas veces de violencia que no pueden enfrentar. Entonces, esa me gustaría saber si existe en Costa Rica esa atención en la prevención, ese análisis de las causas que llevan a los adolescentes a cometer delitos, de manera a atender las causas y evitar, por lo tanto, tenerlos privados de libertad. Veo que el aumento de las penas para los adolescentes ha ocurrido y es muy grave, y también el aumento de tipos de delitos que implican privación de libertad. Entonces, me gustaría hacer la pregunta si hay algún debate que lleve a pensar cambios, porque evidentemente no fue suficiente esta ley penal juvenil para encarar estos problemas. Y por último, hacer mención que el rol de los medios de comunicación también afecta a los adolescentes en conflicto con la ley, porque hay una estigmatización por parte de los medios que pide y clama por medidas cada vez más punitivas, y desde la comisión podemos enfáticamente decir que las medidas punitivas, las políticas de mano dura, no han dado buenos resultados, más bien aumentan los problemas. Muchas gracias. Bueno, yo saludo también y agradezco las presentaciones de las delegaciones del Estado y de la sociedad civil. Voy a tratar de ser breve por lo avanzado de la hora. Haré un breve comentario y dos preguntas específicas. El comentario tiene que ver con el punto que levantaba el Estado respecto del carácter global de la migración. Precisamente ese es el enfoque que ha tenido presente tanto la Relatoría de Migrantes como la Comisión como conjunto. Y de hecho, la forma en que se está desarrollando la migración en los estados de la OEA la hemos estado analizando en una serie de audiencias, reuniones de trabajo y visitas. Muchas veces esas audiencias y reuniones de trabajo también han tenido componentes de distintos países de manera de asumir ese enfoque de conjunto. En cuanto a las preguntas, los peticionarios señalaron que la nueva ley de migración y extranjería elimina derechos que antes tenían los migrantes. Yo quisiera preguntar específicamente cuáles eran esos derechos y en qué consiste el retroceso al respecto en la nueva ley. Y por otra parte, quería referirme a la cuestión del derecho de sindicación de los migrantes, que si entiendo bien, las violaciones que se estarían produciendo serían de hecho y no por, si entendí bien, no por discriminaciones de carácter legal. Y quisiera saber de parte del Estado qué medidas se están adoptando para evitar esas violaciones de hecho al ejercicio del derecho de sindicación de las personas migrantes. Gracias. Thank you very much, commissioners. Can I invite comisionado. Peticionarios, podría pedirles que respondan colectivamente a los comentarios y preguntas que se les acaban de hacer. Muchísimas gracias. Muy brevemente, primero para aclarar que las estadísticas que presentamos acá son estadísticas oficiales, dadas por el Ministerio de Justicia, que están constantemente, digamos, siendo actualizadas. Segundo, retomar algo que dijo el Estado, y lamentamos de alguna manera que no haya habido mayor tiempo para que el Estado pudiera profundizar en concreto sobre el tema de personas privadas de libertad, que era uno de los temas en discusión y hubiese sido muy enriquecedor conocer muchísimo más de lo que están proponiendo. Pero se mencionó el tema de la institucionalidad. En Costa Rica hay una institucionalidad, pero no ha sido una resolución de la Sala Constitucional en relación con el hacinamiento carcelario, han sido decenas de resoluciones de los juzgados de ejecución que no se cumplen.
Pero como esto no es un tema solamente del gobierno, hay que señalar las contradicciones en esto mismo. Mientras la Sala Constitucional cierra lugares de privación de libertad porque están hacinados, los juzgados tienen como política el uso de la prisión preventiva como regla. Entonces, el Poder Judicial, mientras ordena que se hagan cambios, a la vez alimenta el sistema. Y eso se suma a la incapacidad, digamos, del sistema penitenciario de reaccionar, al legislativo promoviendo leyes de reforma que lo que hacen es aumentar penas. Y por eso nuestro énfasis es en que esto tiene que verse como una política de Estado, no puede verse como una situación aislada, y nuestro llamado reiterado al Estado para que ese diálogo que han señalado acá que es posible en Costa Rica se haga desde las más altas esferas. Porque si no, vamos a seguir informando sobre medidas paliativas, sobre una acción que hicieron por aquí, que hizo otra instancia, pero eso no va a permitir avanzar en la problemática, y nuestro ofrecimiento de sumarnos a cualquier diálogo constructivo que permita retomar esa imagen que Costa Rica tiene. Igualmente agregar que estamos claros, las organizaciones de la sociedad civil y algunas organizaciones del Estado, que tal vez el tema de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es el tema que ha puesto en mayor crisis a los derechos fundamentales en Costa Rica en los últimos años, ¿verdad? Es uno de, pero sí tiene que ser considerado en esas dimensiones, que está relativizando, digamos, la vigencia de los derechos fundamentales en Costa Rica. Y también es importante decir que ha habido esfuerzos. Sin duda ha habido esfuerzos, hay reuniones interinstitucionales, las organizaciones están preocupadas. El tema es que hay que pasar del hecho, de la discusión, digamos, a la acción, ¿verdad? Y el requerimiento nuestro al venir acá es precisamente ese, es sumar esta instancia para llegar de la declaración, de la preocupación a la acción, y que de una vez por todas en los próximos meses, si se puede, el problema del hacinamiento en Costa Rica se solucione para retomar con fortaleza, digamos, la vigencia de los derechos fundamentales como institución que rige, digamos, la democracia costarricense. En relación a la ley de migración, en la cual nosotros vemos que se ha degradado ese derecho, es en el sentido de que la ley pasada otorgaba el derecho a la regularización a las personas casadas con residentes permanentes en el país. Esta ley actual elimina esa categoría y lo que hace es poner una categoría que se llama categorías especiales por humanidad, en la cual a la persona que es casada con migrante también, que está en estado regular, no le permite esa categoría especial laborar. Y esa categoría tiene que estar sujeta a la persona. Si pierde la condición, la persona que le da la categoría para poder estar legal en el país, la pierde. Entonces, no se puede morir, no se puede divorciar, no puede pasar absolutamente nada en ese sentido, porque si no, se pierde la categoría para poder obtener su derecho. Y se le llaman categorías especiales por razones por humanidad. Si bien la ley reconoce por lo menos ese término, pues también nos está eliminando los derechos. Y más aún, esa categoría pues también coarta, como no es una persona residente, le cuesta accesar a los centros de estudios y le cuesta accesar también a la seguridad social y por supuesto que también a la vivienda. En el caso de la seguridad social, tiene que estar asegurado por medio de la persona que le da el vínculo para poder estar en el país, situación que no se daba en la ley pasada. Por eso nosotros hemos marcado ante la Dirección de Migración y Extranjería que existió una degradación de la norma, que ya no le da beneficio a la población migrante. Además, pues los costos han pasado de unas multas de $3 al mes a $100 al mes, que a partir del 1 de septiembre pues en Costa Rica ya se cobran. Y estas categorías especiales que no permiten laborar en el país, lo que ha hecho una causa del trabajo informal en el país. Entonces, ¿dónde podemos cuantificar también esas personas que están en estado irregular? En la calle, laborando, porque en algunos no les van a dar el empleo porque no van a pagar la multa que se lleva el patrón en relación por tenerlos de manera irregular. Entonces, en la calle vemos el incremento de ese trabajo informal, aparte que se ha precarizado el trabajo
porque como estas categorías especiales no permiten trabajar, si trabajan quedan sujetos a que el patrón ni los asegure y que él tampoco pueda reclamar mucho porque si no lo despiden. Can I give the floor to the state and to let you know that they have to be dismissed? Additional information in writing. Voy a empezar tal vez por las últimas preguntas, que son específicas, y que se ha referido recientemente la representante de la ANEP. La nueva ley de migración tiene como propósito, esto debe entenderse como toda ley de un Estado que tiene derecho a determinar el ingreso y la permanencia de los extranjeros en su país, lo hace en ejercicio de su soberanía y creo que esto es una base sobre la que hay que partir. Tiene como objeto regularizar la situación de los migrantes, los que están, continúen estando en una situación regular, con permisos para trabajo, estadía, etcétera, pero que también aquellos migrantes en situación irregular puedan también acceder a la categoría y de regular. Y por eso estableció ese periodo de amnistía, básicamente, que es como se les conoce, de excepción durante 2 años, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, y que ya concluyó y en vista ahora empezará a aplicar, o ha empezado a aplicar la ley general de migración, nueva ley de general de migración y extranjería. Permite también la ley el paso de una categoría a otra, todo sobre la base de que se debe contar con el ingreso legal y los documentos de contratación cuando estamos hablando de un derecho laboral. Esto son principios básicos de un derecho, sabemos de un Estado, sabemos que puede haber movimientos de migración irregular y que normalmente lo que pasa es que unos años siguientes los Estados establecen los programas de excepción. Pero el objetivo es regularizar para que puedan tener todos los derechos. Ningún migrante en situación irregular puede disfrutar de los derechos que le corresponden como habitante del Estado costarricense y ese es sobre el principio que partimos. Evidentemente, yo creo que cuando una ley, y la experiencia sí lo ha demostrado, entra a regir esta nueva ley, tiene que pasar por procesos de ajustes, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo donde se puede establecer un diálogo con las autoridades costarricenses. ¿Qué se está haciendo sobre los derechos sindicales? Hay un proyecto de ley que sobre el artículo 60 de la Constitución Política que se ha presentado ante la Asamblea Legislativa que permite ya con todas las de ley participar en las juntas directivas a los migrantes también, a los que no son nacionales de Costa Rica. Ese proyecto de ley está en cuarto lugar de la discusión y creo que hay todo un trabajo ahí que hacer conjuntamente, pero también muy fuerte de la sociedad civil para que logre salir adelante. Sabemos que no es fácil las aprobaciones de los proyectos de ley en el sistema legislativo, entonces hay un gran desafío. Quisiera decir en cuanto a la comisionada Ortiz que todo lo que tenga que ver con la prevención y si es para los jóvenes y las jóvenes, los adolescentes y las adolescentes en materia, por supuesto, penal, es bienvenido por nuestro país. Sabemos que aquí hay causas estructurales, hay normativa que tenemos que también que ajustar y desafíos que tenemos que también de medirlos en una magnitud mayor de la que tenemos en este momento, que podremos conversar como Estado para ver en qué medida podríamos tal vez profundizar más en aquellas causas que pueden prevenir los delitos que derivan de estos jóvenes y también un poco conversar sobre los temas y todos los temas que usted ha planteado acá. Al comisionado Caraballo, estudios sobre hacinamiento, hay varios estudios, pero nosotros consideramos que son como que no están integrados en una visión de Estado y que existen esos estudios en distintas instancias y que podría hacer un trabajo en Costa Rica interno de integrarlo. Sí hay una medición de la magnitud de lo que es el problema de hacinamiento en las cárceles, incluso un reconocimiento de que el hacinamiento es mayor del que ha sido mencionado aquí, porque las autoridades costarricenses lo consideran en un 46% y no en un 38%, o sea que los últimos años, sobre todo los últimos 10 años, por distintas causas ya mencionadas, el tema del aumento de las penas, ¿verdad? El tema del,
de la creación del delito de flagrancia y otros aspectos hacen que ese haya explosionado ese porcentaje de aumento que hoy está Costa Rica tal vez enfrentado a uno de los grandes desafíos y que tendrá que hacerlo en un corto tiempo, pero que también se debe entender que atiende a muchas cuestiones estructurales que se construyeron de manera muy rápida y habrá que resolverlo. Hay una posición muy positiva tanto del gobierno anterior como del gobierno actual que ha dado seguimiento y ha también evidenciado que está dispuesto a abordar este tema de manera integral y creo que este va a ser uno de los grandes trabajos que vamos a tener que enfrentar en los próximos días. Al comisionado, nada más robo un segundo, Orozco, con mucho gusto nosotros podemos enviar una actualización de de las estadísticas oficiales, tanto en materia de privados de libertad como en materia de migrantes, y también un reporte sobre los avances en relación a las recomendaciones que se hicieran en el informe sobre privados de libertad, sobre todo en materia de hacinamiento y incumplimiento de la sala constitucional en lo que respecta a esa materia, también en cuanto a niños y niñas adolescentes. Creo que esto ha sido muy oportuno porque nos permite a nosotros también identificar aquellas áreas en las que es importante hacer una actualización a través de informes de avances específica en temas específicos. Muchísimas gracias. All is left is for me to say thank you very much to all the petitioners. Me queda agradecerles mucho a todos los peticionarios y al Estado de Costa Rica por participar en esto. Muchas gracias.